Muy buenos días, mis hermanos, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, desde aquí de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Esta gran parroquia que está celebrando en este año 95 años de fundación. Empezó siendo una capilla pequeña y llegó a ser lo que es ahora, una gran parroquia, teniendo 10 misas para los domingos, una el sábado y 9 el domingo mismo. La del sábado corresponde también a la del domingo. Y con una diversidad muy grande de ministerios, de trabajos apostólicos, de obras que se realizan día con día. Esta gran parroquia nació, sin lugar a dudas, siendo para la fundación como un medio de ayudar a la población hispana, a los mexicanos en sus primeros orígenes que venían saliendo de la persecución de la Revolución Mexicana, y pues había la necesidad de un espacio para ellos. Inició siendo una capilla muy pequeña, una capilla que todavía se mantiene. El lugar que ahora ya es un centro, Casa Padre Simón le llamamos, y de ahí se trasladó a esta área junto a una escuela que se llama Santa Rosa de Lima también. Bueno, este ha sido un gran trabajo que han hecho los oblatos en esta área del oeste de Estados Unidos, al norte de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. Pues han sido 95 años, se dice fácil, pero pues es un gran esfuerzo que los oblatos de María Inmaculada han hecho durante todo este tiempo. Y bueno, yo creo que como toda obra, pues siempre tiene su momento y tiene su término, pero la obra de Dios sigue, ¿verdad? Yo creo que es lo que estamos pidiendo en este tiempo, que sobre todo que Dios siga fortaleciendo esta gran comunidad, siga haciendo que esta comunidad, con o sin nosotros, siga siendo lo que es una hermosa comunidad de Santa Rosa de Lima. Nosotros no somos dioses, solamente hay un Dios, y a Él es el que seguimos, al que servimos y al que amamos. Así que estamos disponiendo toda nuestra vida solamente para Él. Todo con Él, nada sin Él. Y bueno, pues vamos a en este día a tomar nuestra vitamina para nuestra alma. Nuestra alma, sin lugar a dudas, necesita muchas vitaminas. Y a veces yo creo que el alma ha sido lastimada durante mucho tiempo. Ayer yo creo que hablábamos un poco de que nacimos siendo llenos de todas las cualidades, siendo amorosos, siendo compasivos, siendo alegres, siendo abiertos a todo lo que la vida nos trae. Por eso el niño no teme a nada y ve algo y le llama la atención, porque solamente quiere entregarse, quiere abrirse, quiere darse a los demás, quiere amar, quiere disfrutar, quiere vivir. Esa es como algo innato de nosotros. Después, con la vida, vamos cambiando nuestras maneras de pensar. La vida nos va condicionando que nos volvemos temerosos, volvemos tímidos, nos privamos o nos retenemos al amor porque nos han lastimado, nos retenemos a dar porque nos han defraudado. Nos detenemos a lo mejor a dar nuestra amistad porque también hemos sido engañados. Y tantas cosas que va generando que nuestra vida vaya cambiando y sea diferente. Y yo creo que ahí es donde el alma se enferma. Y el alma anda buscando esta vitamina que pueda ayudar a fortalecer eso. Sin lugar a dudas, el alma requiere muchas vitaminas. Y a lo mejor, y a veces tenemos, yo creo que tomar un multivitamínico. Yo tomo un multivitamínico para mi cuerpo todos los días, a veces se me pasa, pero procuro tomar un multivitamínico que fortalezca algunas partes de mi cuerpo que necesita
esa fortaleza. Yo creo que a lo mejor necesitamos tomar nosotros también nuestro multivitamínico para el alma, que la fortalezca, que la haga grande, que vuelva a recobrar esa frescura, esa inocencia, esa originalidad con la que nacimos y que a lo mejor por diferentes circunstancias pues llegamos a perder. Porque Dios siempre ha tenido un sueño con nosotros, tiene un plan para nosotros. Eso nunca lo dudes. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. Y a veces yo creo que es difícil saber cuál es el plan, pero dentro de ese plan está el ser nosotros mismos, el amarnos, el aceptarnos y el vivir nuestra vida en plenitud. Vamos a empezar nuestra vitamina del día de hoy con la oración de la mañana. Este día, jueves 23 de abril, es el día de San Jorge, felicidades a todos los Jorges, y de San Adalberto, felicidades a todos los Adalbertos o Adalbertas, que a lo mejor conozcan ustedes o que a lo mejor estén ahí, ¿no? Así que felicidades a los Jorges y Adalbertos o Adalbertas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a nuestro Redentor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor ha resucitado y vive con nosotros. Cuando juntos pasamos amando, a través del dolor y la muerte, y esperando con Dios encontrarnos, es la Pascua de Cristo en la tierra. Cuando alguien pasa la vida empeñado en amar a los demás, y al final se lo lleva a la muerte, es la Pascua de Cristo en la tierra. Cuando el cuerpo de Cristo es partido, y su sangre sagrada se vierte para hacerse alimento y bebida, es la Pascua de Cristo en la tierra. Amén. Este hermoso himno nos sigue recordando esta gran noticia de nuestra salvación, de que el Señor ha resucitado. Durante 50 días vamos a estar celebrando este acontecimiento hasta el día de Pentecostés, que creo que es el último domingo de mayo, la gran fiesta de Pentecostés. Y dice este que la Pascua de Cristo en la tierra es cuando nos pasamos amando, aún a pesar del dolor y de la muerte, y cuando estamos esperando a Dios encontrarnos, es la Pascua de Cristo en la tierra, perdón. Dice, es la Pascua de Cristo en la tierra cuando alguien pasa la vida empeñando en amar a los demás, y al final se lo lleva a la muerte. Es la Pascua de Cristo en la tierra. Dice que también es la Pascua de Cristo en la tierra cuando el cuerpo de Cristo es partido y su sangre es vertida, que se hace alimento y bebida. Esa es la Santa Eucaristía. Ahí es cada vez que se celebra la Santa Eucaristía, es la Pascua de Cristo en la tierra. Hacemos el Salmo 79. Dice el Salmo: Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos.
extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y la han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 79 es uno de los salmos hermosos, un salmo especialmente para la mañana, porque aún en medio de la situación que estemos viviendo es clamar al Señor. Dice, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lo repite tres veces el salmo. Y pareciera, y yo creo que a veces vivimos estos momentos en que necesitamos de Dios, de que sentimos que Dios se ha alejado, Dios no nos escucha, Dios no nos atiende. Y este salmo, a la vez que le expone a Dios esta necesidad, también este reclamo, ¿por qué estás airado contra tu pueblo que te suplica? Nos has dado de comer el llanto, beber lágrimas a tragos, nos entregaste a nuestros enemigos, ellos se burlan de nosotros. Pero dice, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Y ya de ahí empieza a ver las maravillas que Dios ha hecho. Y a veces yo creo que necesitamos esto, mirar en el pasado y ver las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dice, Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que la hiciste vigorosa. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Hacemos la lectura del día de hoy que viene de Romanos 8, del 10 al 11. Si Cristo está con ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habitan ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivirá también en sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos los jueves de Pascua vamos a estar escuchando esta lectura. Escuchamos hace 8 días y ahora esta vez. Dice, si Cristo está con nosotros, nuestro cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Y yo creo que esta es la esperanza de que así como Jesús murió y resucitó, así también nosotros tenemos que morir al pecado y resucitar una nueva vida. Y algún día vamos a morir, va a morir este cuerpo, pero va a ser resucitado. Esa es la esperanza, la confianza, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. Respondemos a la lectura. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Aleluya. Este cántico de Zacarías, que es un cántico propio de la oración de la mañana, de las laudes que le decimos de manera técnica, es un hermoso cántico, viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 68 al 79, y como es evangelio, por eso se persigna uno cuando se recita, y en la tarde, cuando se hacen las vísperas, se hace el cántico de María, el Magnífica, que también es propio del Evangelio de Lucas. Por eso también cuando se hace Magnífica, también uno se persigna. Es un hermoso cántico, especialmente por la mañana, porque dice, vendrá el sol que nace de lo alto, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este sol que nosotros cada día lo vemos salir, nos invita a eso, a iluminar nuestras vidas, nos invita a empezar algo nuevo, a comenzar algo nuevo, a salir de las sombras de muerte, a las sombras del pecado. Hacemos nuestras preces. Alegres por la resurrección de Jesús de entre los muertos, dirijamos a Él con la plena confianza de que escucha nuestras oraciones. Respondemos: por tu amor, acuérdate de nosotros. Maestro de la vida, ayúdanos a poner hoy en práctica tus enseñanzas. Que la luz de tu resurrección ilumine nuestros pensamientos y acciones. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Destruye los gérmenes de odio que hay en nosotros. Haz que vivamos en la paz que tú nos has dado. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Haz que sepamos mirar con bondad a todos y que puedan descansar en nosotros los que sufren. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Que los artistas sepan plasmar en sus obras el verdadero rostro del hombre y la mujer, para que aquel que se nos hace plenamente visible cuando te miramos a ti. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Que el amor que se nos ha manifestado de forma nueva en tu resurrección transfigure nuestras familias y experimentemos en nuestros hogares la alegría de ser verdaderos hijos de Dios. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Pues pidamos al Señor por todos los que el día de hoy necesitan de oración, necesitan de fortaleza, por aquellos que se despertaron con el pie izquierdo, que a lo mejor ha sido un peso el iniciar un día más, que el Señor transforme ese desánimo en ánimo, esas faltas de fuerza en una fortaleza nueva, que el Señor dé alegría y dé paz a sus vidas. Roguemos al Señor. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Pedimos por las familias, por los matrimonios,
por las situaciones a veces con los hijos, de los hijos con los padres. Una de las cosas que a lo mejor sin duda pueden estar pasando en estos días es la violencia familiar, el abuso por la convivencia, que a veces se da y tristemente sigue siendo una realidad en el mundo de hoy. Pedimos pues por las personas que están sufriendo pues esta violencia doméstica en sus casas, para que busquen ayuda, para que busquen la manera de cómo confrontar cuando una situación realmente está saliendo de lo correcto y de lo propio, que no se sientan solos o solas, que busquen la manera de poder sobrellevar esto, que el Señor transforme los corazones de aquellos que pues abusan de su autoridad o abusan de su fuerza, que a lo mejor pues también abusan de su manera de hablar. Que el Señor transforme sus corazones para que haya paz y armonía en las familias. Roguemos al Señor. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Por aquellos que nos han pedido oraciones, sin lugar a dudas que todos los días recibimos peticiones de oraciones. Quiero ponerlos delante de Dios, aquellos que han pedido oraciones por diferentes circunstancias, por enfermedad, por alguna situación emocional, situación económica, por la muerte de un ser querido, por el aniversario de algún ser querido que en este día pues se recuerda su muerte, por algún cumpleaños, por diferentes situaciones. Hoy en día pues es el cumpleaños de varios de mi familia, que el Señor les bendiga a cada uno de ellos, a un ahijado, y bueno, también algunos, recordar a algunos seres queridos que también han muerto en este día. También alguien, una familia, parte de mi familia pidió oraciones para eterno descanso. Bueno, ponemos eso en manos de Dios por aquellos que nos se han encomendado nuestras oraciones. Por eso roguemos al Señor. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Ahora en silencio quiero que cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Por estas necesidades roguemos al Señor. Por tu amor, acuérdate de nosotros. Pues ponemos todo esto en manos de Jesús, en manos de María, nuestra gran intercesora, y las ofrecemos a este Padre común, este Padre amoroso, este Padre misericordioso, con esta hermosa oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo tuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo, nuestro pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues quiero compartirles esta meditación o reflexión. Yo creo que una de las cosas que a veces nos pasa en la vida es que podemos ser negativos. Vemos solamente lo que nos incomoda, lo que no nos gusta, y a veces no le vemos el otro lado a eso. Nos falta a veces ser más positivos, a veces no tomarnos la vida tan en serio. La vida es seria, pero a veces no tan seria, en el sentido de que tenemos que reír, tenemos que disfrutar, tenemos que ver la vida con más alegría. Y especialmente yo creo, algunas personas que padecen de baja autoestima, es más difícil. Aquellos que a lo mejor han sufrido más, aquellos que han sido más lastimados, pues es más difícil ver el lado de una manera positiva. Digo, tampoco es de que nos estemos riendo por todo, pero o estar burlándonos, porque también es otra manera de ser grosero, de ser violento, pero mirar la vida con mayor alegría. Ver no solamente la carga, sino a lo mejor ver el lado positivo. Ser positivos, que a la vez, tampoco es como que ser tan positivo y nunca ver lo negativo, o nunca ser consciente de que algo puede estar a lo mejor no tan correcto. Dicen que a lo mejor la mejor manera es tener esperanza, pero una esperanza alegre. Vamos a escuchar esta meditación, se llama Hay dos formas de ver la vida, tú eliges. Hay dos formas de ver la vida, tú eliges. Dice, hay que agradecer a Dios por todo lo que tengo que limpiar después de la fiesta, porque significa que estoy rodeado de familiares y amigos. Hay que agradecer a Dios por los impuestos que pago, porque quiere decir que tengo empleo. Hay que agradecer a Dios por la ropa que me aprieta un poco, porque significa que como lo suficiente. Hay que agradecer a Dios por la sombra que me vigila trabajando, porque significa que tengo luz del sol. Hay que agradecer a Dios por el patio y las ventanas que tengo que limpiar y arreglar, y las goteras que tengo que reparar, porque significa que tengo una casa, un hogar para llegar. Hay que agradecer a Dios por todas las quejas que escucho acerca de mi gobierno, pues significa que tenemos libertad de palabra. Hay que agradecer a Dios por el espacio lejano que encuentro en el estacionamiento, porque significa que puedo caminar. Hay que agradecer a Dios por la viejita que canta desentonada atrás de mí en la misa, porque significa que puedo ir. Hay que agradecer a Dios por los cerros de ropa que tengo que lavar y planchar, pues significa que tengo con qué vestirme a diario. Hay que agradecer a Dios por el cansancio y dolores musculares al final del día, pues significa que estuve muy productivo. Hay que agradecer a Dios por el despertador que suena a diario muy temprano en la mañana, pues significa que estoy vivo. Hay que agradecer a Dios por el mal recuerdo de mi mente, por el mal recuerdo en mi mente de aquel accidente, pues significa que aún conservo mi vida, mi memoria y mi razón. Hay que agradecer a Dios
por los celos producto del miedo de perder a esa persona, pues significa que tengo alguien a quien amar y que me ama. Hay que agradecer a Dios por aquellos sueños que no se han cumplido, pues significa que aún tengo ilusiones. Hay que agradecer a Dios por recibir tanto con solo haber nacido. Es interesante esta reflexión y sin lugar a dudas nos hace ver la otra parte, ¿verdad? La otra parte de lo que a veces nos quejamos. A veces nos podemos quejar de que tenemos que limpiar por una fiesta, pero pues eso significa que a lo mejor estoy rodeado de familiares y amigos, porque si no, estaría solo. Que tengo que pagar impuestos, pues significa que tengo empleo. Si no, no tuviera que pagar impuestos. Dice, por la ropa que me aprieta, tengo que agradecer a Dios porque significa que como lo suficiente. Y algunos comen más de lo suficiente, ¿verdad? O comemos. A veces por la sombra, que a veces nos encontramos porque significa que tenemos la luz del sol. A veces por el patio, las ventanas que se tienen que limpiar, algo que tiene que arreglar en la casa. Se tiene que agradecer porque significa que tengo un hogar, una casa. A veces también hay que agradecer a Dios por las quejas con el gobierno porque significa que hay libertad de palabra. Y a veces hay que agradecer a Dios si hay un espacio lejano del estacionamiento. Significa que puedo caminar. Si no, ni, pues ese espacio pues estarían ahí, no, ni lo podríamos utilizar. Por la viejita que canta desentonada a veces en la misa o en algún lugar, pues significa que puedo ir, gracias a Dios, ¿verdad? Hay que agradecer a Dios por los cerros de ropa y de lavar y planchar, porque significa que tengo con qué vestirme a diario. Si no tuviera con qué vestirme, pues no tendría los cerros de ropa, ¿verdad? Hay que agradecer a Dios por el cansancio y los dolores de al final del día, porque significa que pues fuimos productivos. Hay que agradecer a Dios por el despertador, porque significa que estoy vivo. Si no, estaría sonando y pues ya estaría muerto ahí. Pues hay que agradecer a Dios también por el, a veces por el aquel accidente que recuerdo, que significa que aún conservo mi vida, mi memoria y mi razón, ¿verdad? Hay que agradecer a Dios que a veces, pues sí, el amor a veces que puede generar un poco de celos, que pues, muchos celos también es enfermizo, ¿va? Pero significa que amas a alguien y que alguien te ama. Y también a lo mejor hay que agradecer a Dios por los sueños que no se han cumplido, que significa que todavía hay ilusión de algo. Y al final, pues sí, hay que agradecer a Dios por haber recibido tanto con el solo hecho de haber nacido. Yo creo que el hecho de haber nacido es lo que nos ha dado tantas cosas. Dios nos ha generado tantas cosas con el hecho de haber nacido. Ha sido un gran don. Dios nos ha dado un gran don. No lo echemos en saco roto. No desperdiciemos esta vida. Hagamos lo mejor. Disfrutemos este día. Disfrutemos cada momento, cada segundo. Abraza a ese ser querido que está a tu lado, abraza a alguien que esté ahí. Digo, vivimos en un distanciamiento social con los demás, pero con nuestros seres queridos que están ahí, abrázalos. Que ellos puedan saber que son amados. A veces yo creo que la rutina nos puede llevar a distanciarnos también, pero de repente nomás abrazar y darle un beso, yo creo que es un gran don. Así que, porque te le estamos agradecidos por todo eso, ¿eh? Digo, agradecidos que tenemos familia. Algunos, a lo mejor como nosotros, los sacerdotes, los consagrados, hemos optado libremente por no tener familia, por el reino de Dios. Pero tenemos una gran familia, que son todos los cristianos y que extrañamos y extrañamos mucho. Bueno, extraño a lo mejor a la gente de Santa Rosa, a la gente de diferentes comunidades, que a veces nos encontrábamos
a diario, los domingos, el poder abrazarnos, el poder saludarnos, el poder dar, estrechar manos, el poder decir un hola, ¿cómo está? Yo creo que, pero digo, la vida no se ha acabado, así que demos lo mejor de nosotros en este día, demos lo mejor de nosotros a aquellos que, con los cuales estamos cerca, mostrarles que los queremos, que los amamos, y sigamos orando para que esto pueda terminar. Pues esto fue la vitamina para el alma en este día. Que el Señor les bendiga, el Señor los proteja, el Señor los acompañe, el Señor les ayude a ser más agradecidos, me ayude a ser más agradecido. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.